y la empresa de energía de Arauca en el AR viene supervisando y revisando a algunas personas que se están conectando fraudulentamente en el departamento de Arauca. Ayer se presentó aquí en el barrio Santa Teresita, donde se encontraba suspendido el servicio de energía en una vivienda, y a Enelar le tocó llegar con las cuadrillas de la empresa y también con la Policía Nacional. A continuación, los invitamos a ver este microespacio de Enelar. Dentro del plan de recuperación de cartera de la empresa de energía de Arauca, hemos identificado alrededor de 900 usuarios que se han reconectado ilegalmente, es decir, usuarios el cual se les ha suspendido el servicio por mora en el pago, y estos se han reconectado sin autorización de la empresa. Estos 900 usuarios asciende una deuda aproximada de 1.200 millones de pesos, y al cual estamos haciendo la suspensión nuevamente de estos usuarios por causal 14, es decir, usuarios que se reconectan sin autorización de la empresa. Para esto estamos haciendo este trabajo en compañía de la Policía Nacional, o en apoyo con la Policía Nacional, para la aplicación del Código Nacional de Policía en sus artículos 28, numeral 1 y 2, la cual habla de la alteración y manipulación de las redes eléctricas de servicios públicos. En este caso particular de este usuario moroso, es una deuda que supera los 17 millones de pesos, con una particularidad, con unas reconexiones no autorizadas, un número de 21 reconexiones no autorizadas, y último pago realizado en el año 2021. Para estos casos, pues la recomendación es que no hagan estas reconexiones ilegales, que la empresa ofrece a todos nuestros usuarios morosos la resolución 087, por la cual se implementa el plan de alivio. Este plan de alivio se les recuerda que va hasta el día 30 de abril, para que por favor se acojan al plan de los beneficios que brinda. Enelar, energía que construye futuro.